siempre se lo recuerdo, porque me dijo, no sé cuánto tiempo la podremos mantener. En ese año yo estaba en Suiza, en la Escuela de Hostelería de Lucerna. Y claro, en esa época no había móviles. Y de repente me dicen, Frau Arzak, al teléfono, que le llaman de su casa. Y era mi padre que me dice, mira, Elena, nos han dado la tercera estrella Michelin. Mira, esto, no quiero que te enteres por otros medios, por otro lado. Estaba emocionado. Claro, siempre íbamos al restaurante de pequeñas, ayudábamos un poco y claro, estábamos muy, muy pegadas al restaurante. Cuando te dan estrellas, eso influye en tu trabajo profesional, influye, por supuesto que influye. Atrae más clientes, es bueno para una zona. La guía Michelin va cambiando con los tiempos. Yo siempre digo que el ser humano tendemos a relajarnos un poco, ¿no? Si no hay alguien que te viene por detrás y Elena, espabila, o en este plato no me gusta, o algún cliente que te diga, oiga, mire, ese pequeño pero. La presión siempre es buena para espabilar y para seguir avanzando y para no relajarte excesivamente demasiado. Pero, como bien dice mi padre, no te puede obsesionar. Estamos muy contentos por lo que se ha conseguido.